Greetings, flesh creatures. It is I, Megatron. On behalf of TFYLP, I want to congratulate you for listening to the most refined collective podcast on this miserable little planet Earth. Yes. Here you'll find knowledgeable fans discussing every aspect of Transformers and beyond. Now, enjoy the show while I continue my path to complete conquest of all of you miserable biological entities. Predacons, terrorize! Bienvenidos al programa. Yo soy José Álvarez. Aquí vamos a empezar con cortar el tape. Esta noche tenemos los Transformers MP46 Black Arachnia Destron Spee. No sé cómo decir eso en español, pero esto es la carácter de la Beast Wars Black Arachnia. Así que viene en una caja negra. Vamos a ver. Tengo mi cuchillo. Y ahora vamos a cortar el tape. Puedes ver que está cerrado. Nunca he jugado con estos juguetes. Esta va a ser la primera vez. ¿Estamos listos? Ok. Nunca deben de cortar a su cuerpo. Siempre tienen que cortar desde el cuerpo de otra persona. ¿Recuerdan eso? Y para las dos o tres gentes que están viendo en inglés, basically, what I'm telling you is that you never cut towards your body. What you need to do is cut towards someone else's body. Okay? That way, your body don't get caught. Okay, vamos a ver. Aquí tenemos, mira, chévere, como mantequilla. Lo que me gusta hacer es tomar el cuchillo para abrir la caja. Así que la caja no se daña. Vamos a ver. Esto se llama un slip box. Y aquí tenemos la caja. Nunca creí en mi vida que íbamos a ver un masterpiece figura de Black Arachnia. Nunca. Pero aquí tenemos. Tiene tres caras. Y para ver. Se ve bien chévere. Yo creo que este va a ser una figura pequeña. Vamos a ver, tengo un Viacon aquí para comprarlo, para el tamaño. Vamos a ver. Black Widow. Eso es como lo llaman en Japón. Black Widow. Pero yo la conozco como Black Arachnia. Ok, ya se fue. Se fue la esposa. No quiero que ella sabe que yo estoy aquí jugando con juguetes en vez de estar enseñándole cosas a las niñas o haciendo escuela con ellas o cocinando algo, lavando la ropa. Eso no es para mí. Ok. Bueno, aquí tenemos Black Arachnia. Vamos a cortar el tape otra vez. Y siempre me encanta el olor de un juguete nuevo. Vamos a ver.
Sí, ese es el olor de un juguete nuevo, plástico nuevo. Y okay, aquí está la cara primera. Uno. Vamos a ver la segunda cara. Dos, con los ojos verdes. Bueno, tarántulas, estaba en control de ella. Y vamos a ver, tenemos el weapon. Uno, y esto tiene una cuerda para que se puede colgar. Tú sabes, que la pones ahí y se puede colgar. Vamos a ver si esto se pone aquí en el culito de ella. Yeah. A ver, ¿no? No sé. Ah, mira, aquí está. Conchale, eso es pequeño. Okay, aquí está. Ay, Dios mío. Okay, déjame ver la caja, porque esto no puede ser correcto. Coño. Eso es correcto. Okay, bueno. Yo creo que esta figura es mejor en robot, porque así como una araña, no lo hace por mí. Y se parece muy fácil también, vamos a ver. No me gusta transformar las cosas en este show porque no creo que es muy interesante. Y otras personas en YouTube lo hacen mejor que yo. Pero vamos a ver, porque se parece bien fácil para cambiarla a un robot. Parece fácil, pero no es fácil. Óbrale. Cabrón, mira. Algunas veces necesitas una ayuda para sacar los piecitos de aquí. Algunas veces. ¡Uf! Ok, las piernas. Mira, aquí está el weapon, la pistola. Interesante. Okay, vale. Okay. Se parece mucho a lo que estaba en el show. Está bien conmigo. Y mira lo que me encanta esto, que tiene el símbolo de la factura aquí. Vamos a ver los brazos. ¿Quién creen que pueden pintar a esta figura? ¿A quién la pueden pintar? ¿Otra Black Arachnia? No sé. Vamos a ver. Yep. Sí, así es. Y la cara. Y el pecho. La cabeza. Está ahí.
Fíjate que es fácil. Está bien. Fácil es bien. No me importa que es fácil. Eso está bien conmigo. Creo que este se ve mejor que el nuevo RC que va a salir. Si sale, porque, you know, ¿cómo está el mundo ahora? Ojalá que ustedes están lavando las manos. A donde están. Están feliz con sus familias. Órale, güey, mira. Chévere, está chévere. Ya, yeah, me gusta. Es más alta que yo pensaba que iba a ser. Ya. Yeah. Está bien. Se puede mover. Se puede abrir las manos. Me gusta la cara. ¿Tú sabes lo que hace falta? Tenemos los ojos verdes. Necesita una cara que está gritando. ¡Ah! Eso es lo que necesita. Esa cara. Esa es la cara que ella necesita. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene un huequito aquí para poner. Tiene un huequito para poner la pistola aquí. Ahí se va. Ahí. Vamos. Mira eso. Esto me gusta. El robot me gusta. ¿Sabes qué? El robot me encanta. Órale, mira. Wow. ¿Y tú sabes qué? Mira aquí. Eso. Aquí. Y tiene mucho detalle en la cara y cómo está pintada y con la factura aquí. Órale, vamos a ver si se para sola. Wow. Ok. Vamos a ver esto. ¿Cómo se pone esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene cuatro pedazos de esto. Únchale, ¿cómo se dice esto en español? Se me olvidó. Lo que hace la araña. Mándame un mensaje para recordarme. Ya vamos a ver. Ahí está, papi, mira. No. No. Es un poco difícil poner esto. Porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Así que es un poquito difícil para ponerlo. Y ahí tenemos. Y tenemos este pedazo para ponerlo aquí adentro. Ah, fíjate. Y después se pone así, ¿verdad? O así. Me gusta esto. Esto, sí. Y tenemos otro pedacito aquí. Esto es del cuando tarántulas. Y fíjate qué raro es que tenemos Placaractia en vez de Rhinox o Rat Trap o los Transmetals. Un poquito raro. A mí no me estoy quejando, pero estoy observando lo que están haciendo. Tenemos este pedazo que es para la cabeza, para que ella puede estar controlada por tarántulas. Así que ojalá van a ver una figura de tarántulas
Mira eso, cabrón, mira. Perfecto. Oye. Wow. Lo hicieron bien. Ay, Dios mío. Una de las caras se cayeron. Ah, las dos caras. Ok, vamos a ver. Cortar. Vamos a cortar el tape. Tenemos la pieza de aquí que se pone aquí a esto. Pero vamos a abrirlo. Y vamos a ver lo que tenemos aquí. Creo que ya hace tiempo para cambiar el cuchillo. Porque no está cortando todo muy bien, ¿ah? Ok. Tiene la tarjeta. Tiene las instrucciones. Black Widow. Hola, mire que está en color. Eso me gusta. Ya, vale. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Tengo que chequear. Porque mira, tienen estos números aquí. Tengo que chequear la Black Arachnia original para ver si esos números son los mismos números que tenía Black Arachnia. Vamos a ver. Porque si es, entonces alguien puso estaba pensando mucho de esto. Qué importantes estas cosas son. Y hay mucha gente que colecta esto también. Sí, porque poner la figura. Y después poner esto. Y después la podemos poner así. Y tenemos un stand. Y ahí tenemos. Voy a jugar más con ella. Para ver cómo es. Porque creo que es posible que cuando la estaba transformando se me olvidó cómo hacer algo aquí. Así que tengo que leer las instrucciones. Pero aquí tengo un Viacon para que puedes ver el tamaño, ¿verdad? Así que esta es como un Voyager. Salieron bien. Salió buenísima. Me encanta. Bueno, gracias por estar conmigo, por pasar este tiempo conmigo. Ojalá que están, tienen su salud, a donde están. Un saludo a todos mis primos en Puerto Rico. Y vamos a ver la semana que viene en Cortar el Tape. Gracias, chao. Besos.